Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy quiero mostrarles un poco lo que es una transmisión 1x13. Es un sistema sacado de una Albas D-Force que nosotros vendemos acá en la tienda. Le voy a dejar una foto para que se hagan una idea. Es un sistema Sensa, de la marca Sensa. Yo tenía mis dudas al principio, pero bueno, acá les vamos a comentar un poco. Así que nada gente, vamos con el video. Bueno gente, esta viene siendo mi bici actualmente. Como pueden ver, este es el sistema 1x13. Pueden contar acá los piñones. Se dan cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es una relación 11-50. Un plato delantero de 36 dientes. Este viene siendo el descarrilador. Y nada, le voy a mostrar un poco cómo trabaja este sistema. La verdad, en estos 2 meses que lo he probado, me parece bastante bueno. Este viene siendo el shifter acá debajo. A ver si se enfoca. Como pueden ver, cambié mis frenos por unos Shimano MT-200, por el motivo de que partí los otros, ya no funcionaban. Así que los tuve que cambiar por estos, que estos ya tienen un buen golpe acá. Y básicamente eso. Eso viene siendo mi bici actualmente. Y les voy a mostrar un poco cómo funciona este sistema 1x13. Bueno, ahorita como pueden ver, tengo el sistema realmente un poco sucio. Sucede que estoy entrenando 3 veces por semana, estoy yendo al morro. Por ejemplo, mañana, que viene siendo domingo, no sé si suba este video hoy mismo sábado, nos vamos a Pachacamac y le estoy dando un último chequeo a mi bici, para dejarla lista para mañana. Le tuve que montar cauchos nuevos o llantas nuevas. Estas son las llantas Vector, como ya saben, las tenemos acá en la tienda. Son 29 por 240. Voy a ver si por acá se las enseño un poco mejor. A ver, acá lo dice, 29 por 240. Son de la marca Ralston, modelo Vector, y es lo que yo utilizo. Y bueno, creo que ya oficialmente es la Albas más modificada de todo Lima. Le tuve que montar un nuevo poste, que el otro ya murió, ya no, ni siquiera bajaba bien. Se le tuve que montar ese. El asiento sigue siendo el mismo que trajo de fábrica. Y pues nada, mi gente, esto viene siendo mi bici actualmente. Las masas que trae la Albas D-Force me parecen bastante brutales, porque giran a la perfección, como pueden ver, y son de rodajes sellados. Entonces, me parece que van bastante bien. Y bueno gente, básicamente es eso. Quería mostrarle un poco mi bici. Lo que viene siendo la transmisión en estos 2 meses de prueba, por así decirlo, me ha parecido bastante bien. Responde. Hay ocasiones en que para pasar a primera, de segunda a primera, le cuesta un poco cuando ya estás en subida. Pero es por el motivo también de que lo que viene siendo el plato, las bielas, es de 36 dientes. Entonces es aconsejable tenerlo con 34, porque si no, el descarrilador sufre un poco. Se estira demasiado. Entonces, eso básicamente. De resto me parece perfecta la transmisión. Lo que viene siendo el button brake que trae de fábrica la Albas D-Force, no es un button muy bueno. Yo tengo que cambiarlo porque suena bastante mal cuando ejerzo fuerza en el pedaleo.
Pero de resto me parece excelente, es una buena bici, es una buena compra, la Albas T-Force. Yo básicamente lo que hice fue cambiar la transmisión y me quedé con mi cuadro, porque este cuadro no lo cambio por nada. Me parece bastante fuerte. Si tienes este cuadro, no lo cambies. No lo cambies porque es un cuadro que tiene unos refuerzos bastante bien hechos. Y nada, gente, ya saben que se pueden pasar por el taller. Estamos acá en Emilio Altaus 192, en el distrito de Lince. De todas maneras, acá abajo tienen toda la info. Y nada, gente, espero que les haya gustado el video. Saludos.